Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches para todos. Arrancamos esta nueva emisión de Fanático Noticias a través de la señal del 1. Hoy jueves santo, hoy 6 de abril. Por supuesto trataremos de llevar de todo el material, toda la información que hemos ido recabando, recolectando y por supuesto produciendo para vos y llevarlo a los diferentes puntos de nuestra gran y querida región. Cuando quiera, señor director, iniciamos con todo. ¡Vamos! Y vamos a comenzar a transitar esta noche de jueves con la palabra de la directora del Ballet Senderos Argentinos, Silvina Molineris. Hablaba con nosotros el pasado día sábado. Bueno, nos visitamos en el primer ensayo del año, ¿sí? Una temporada que inicia con muchos proyectos, con una carpeta amplia, por supuesto, en metas, en objetivos, pero claro está que esta semana ha sido la del reinicio, ¿sí? Ponerse en marcha en las diferentes actividades que ofrece justamente dicho ballet. Nada mejor que ella nos pueda contar los pormenores de este arranque, muy auspicioso de por cierto, para este 2023. La escuchamos. La verdad que contento siempre por proyectarnos, soñar con el tema de la danza. Así que bueno, muchísimas cosas programadas para este 2023. En principio, hoy, en el día de hoy, sábado, primero de abril, estamos iniciando nuevamente nuestros ensayos de todos los sábados. Arrancamos muy tempranito, a las 8 de la mañana, hasta las 12 del mediodía, estamos a pleno con el ensayo. Y así con cada una de las actividades que hoy por hoy tiene el Instituto Senderos Argentino. Entre ellos, bueno, hay danza infantil, danza para adultos, el ballet juvenil, tango, ritmos latinoamericano, jazz, clásico. Así que bueno, un abanico amplio en cuanto a la danza. Así que aquellos que se quieran acercar, que lo realicen, y aquí vamos a estar. Desde la página desde el ballet, así que del ballet, de Instagram, que nos se comuniquen y que nosotros vamos a atender. Así que bueno, contentos, iniciando un 2023 con mucha energía. Te comentaba que las clases de danza también arrancan el lunes con el grupo infantil, con los más grandecitos, desde 9 años en adelante, y con los más pequeños van a tener otros días, que son los miércoles y jueves. En un grupo va a estar la profesora Karen Badariotti con los más grandecitos, y en el otro Martina Toledo. En cuanto a tango, también los días jueves por la noche y los días sábado con el instructor Fernando Giraudi. Y en cuanto a los ritmos, danza clásica y jazz, va a estar la profesora Gisela Marquís de la localidad del Trébol. Y con respecto a la carrera de danza, quienes quieran estudiar el profesorado de danzas nativas argentinas, estaría la profesora Gina Perotti. Así que bueno, hay un abanico súper amplio con respecto, como yo te decía anteriormente, con la danza folclórica y distintos ritmos. Así que bueno, muy contentos. Y también se incorpora instrumentos este año, y tenemos la posibilidad de que quien quiera aprender a tocar acordeón, vamos a tener aquí con Valentín Tallano de la localidad de Las Rosas, que también él es bailarín de nuestro instituto, así que muy buen músico, ya está haciendo recorrido con un grupo de música y es excelente, así que quien quiera aprender acordeón se acerca y pregunta, que va a haber un día específico. Bueno, nosotros tuvimos el fin de semana anterior también en la Asamblea Nacional, que corresponde a cada uno, a cada año, que se realizó en Santa Fe, y bueno, en esta oportunidad han participado muchos jóvenes, porque también el CIOF, que es el Congreso Internacional de Festivales Folclóricos de Arte del Mundo, nosotros tenemos jóvenes que participan y bregan por esto de salvaguardar la identidad popular y tradicional. Entonces trabajaron muchísimos, y allá en la localidad de Santa Fe, viernes, sábado y domingo, ser jóvenes y que estén bregando por esto, la verdad que es meritorio, y la verdad que muy contenta por esto que yo traje a Carlos Pellegrini, que se suman los jóvenes. Esta semana estuvimos visitando la Escuela de Gimnasia Artística de Americano Mutual y Social. Pudimos hablar con su profesor Daniel Perín. Bueno, nos va a estar comentando sobre cómo ha sido el comienzo, el retome de actividades para las distintas categorías, las más chiquitas que también ya han empezado con los trabajos, profesoras nuevas a cargo también en cada una de ellas, y por supuesto la
idea siempre intacta del progreso, ¿no? Cuando digo esto, estamos hablando de la sumatoria de nuevos elementos de trabajo, de nuevos aparatos que van a venir muy bien para el entrenamiento y esa idea de proyección para llegar a torneos, ¿sí?, de índole provincial y nacional, como nos tiene acostumbrado la gimnasia americanense. Lo escuchamos al profe Daniel Perín. Con el grupo competencia, que arrancando lo que fue la pretemporada todo el mes de febrero, y en marzo que arrancamos con toda la disciplina completa, ¿no?, que sería con todos los niveles de escuelita, que serían los kinder, mini, infantiles, varones y grupo de competencia. Así que bueno, contentos con este inicio de año. Déjame aclarar, bueno, que este año vamos a estar trabajando con Fátima Daggio, que es la profe que está trabajando conmigo. Por el momento en algunos grupos, tanto como en mini y en kinder, que son los más chiquititos, que es los dos grupos más numerosos que tenemos, está trabajando Cielo Córdoba, una ex gimnasta que hizo el curso de entrenadora en Rosario, así que bueno, está empezando a hacer sus armas como entrenadora en esta disciplina que, como ya te dije varias veces, es muy atrapante. Es destacar la labor que está haciendo ya hace rato, hace varios años, la chica de la subcomisión. Están por llegar, que ya se incorporaron, ya se han comprado nuevos elementos. Estos elementos son unas barras paralelas y un caballo con arzones, ya que tenemos una buena cantidad de varoncitos. Y después también se va a adquirir un plano inclinado inflable, que va a estar muy bueno que lo tengamos acá en el gimnasio lo más pronto posible. Sí, tuvimos la reunión anual que se hace a principio de año con todos los profes que integramos la AGO en nuestra zona, porque, bueno, como ya te dije en otra oportunidad, está dividido en dos zonas. En nuestra zona está Cañada de Juventud Unida, Cañada Rojín, el Club Atlético San Jorge, los dos clubes de acá de Pellegrini, los dos clubes del Trébol, el Expreso y Trebolense, y también está María Susana. Así que bueno, tuvimos la reunión anual, donde de ahí se definieron los torneos, los cinco torneos que vamos a tener este año a nivel escuelita, a nivel E. Va a ser el primero que tocó en el Club San Jorge, el mes de mayo, el segundo en Cañada Rosquín, el tercero nos tocó a nosotros de anfitriones, el cuarto el Club San Martín y el quinto Trebolense. Una vez que se organice bien el calendario de federación, también con respecto a esos domingos, nosotros vamos a poner nuestra fecha. Lo único que te puedo decir es que el torneo de americano, al ser nosotros, bueno, ya pedimos la fecha, que queda el 6 de agosto. Bueno, este año, como se renovó todo los obligatorios, sería las series de cada niveles en grupos de competencia, terminó el ciclo olímpico, así que bueno, cambiaron toda la serie, estamos enseñando hace casi de mitad de febrero nuevas series, nuevas series de suelo, de viga, de paralelo y salto a cada una de nuestras gimnastas federadas que van a estar compitiendo este año. La idea, como siempre, es hacer el mejor papel posible con nuestras gimnastas, como está acostumbrado americano, ¿no?, de estar siempre presente en todos los torneos federativos de la mejor manera, ¿no?, que las nenas estén bien preparadas y vayan y hagan un buen papel. Después de ahí, bueno, si uno está bien preparado y entrenado y tiene las cosas bien claras, lo que tiene que hacer, yo siempre le digo a las nenas que los resultados vienen solos. Hace 4 años, 5, que siempre tenemos una o dos nenas en los torneos nacionales, así que bueno, la idea de este año es no ser, que no sea menos y poder meter a alguna de nuestras gimnastas federadas en alguno de esos torneos, ¿no? Bien, allí pasaba la palabra del profesor Daniel Perín. Momento de hacer la primera pausa en esta noche de fanáticos. Ya regresamos con mucho más. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. ¿Quién da más? Llegaron los remates a Viena. Todas las semanas vamos a estar subastando productos increíbles en nuestra página de Facebook. Pero el precio lo pones vos. Para participar, corre ya. Comenta tu oferta y el mejor número se lo lleva. Promoción válida al contado en efectivo.
Viena Muebles y Hogar. Bien ahí, cerca tuyo. La editorial cumple 30 años y lo festeja con una gran renovación. En esta temporada escolar, renovate vos también con nuevos útiles para el cole. Renová tu mochila con nuevos diseños y colores, nuevas carpetas, canoplas, lápices y marcadores para que estudiar sea más divertido. Actualiza tu compu con la mejor tecnología. Visita nuestras tiendas y renovate. La editorial. Aprende, jugá, creá. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Emer Automotores, vehículos 0 kilómetro de última generación, los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio postventa. Para mejor información comunicate al 481-443 o visitanos. El auto de tus sueños te espera en San Martín y Vicente López. Hipermercado Incara. Somos un hiper feliz porque cuidamos cada detalle de nuestros productos, porque le ponemos empeño a la hora de atenderte. Queremos que seas feliz y alegre. Por eso trabajamos para vos. Hipermercado Incara. Recorre nuestro sector verdulería, los mejores cortes en carnes. Y además, nuestro sector rotisería, cocinamos todos los días para vos. Hipermercado Incara. Pedidos al 417-539 y te lo llevamos a tu casa. Avellaneda, esquina San Martín, ahora estamos. Inca Automotores, de Matalía y Gamboa, para que realices tu mejor negocio. No dejes de visitarnos. Conoce nuestros vehículos en las redes sociales. Inca Automotores, en nuestro nuevo showroom de Boulevard Avellaneda y San Martín, Carlos Pellegrini. Canal 4 de Carlos Pellegrini, Canal 2 del Trébol, Canal 4 Cablevisión de Las Rosas y Canal 2 de Cañada Rosquín se unen para crear una plataforma única en la que conviven múltiples servicios. Ahora, no solo tendrás acceso a la televisión por cable analógica, sino que también, con tu Smart TV, podrás disfrutar de la mejor calidad de la televisión digital en Full HD. Y lo mejor, todo al mismo costo que el servicio básico actual. Disfruta de una nueva experiencia. Disfruta de la mejor calidad. Grupo de Empresas Nodo Norte. Servicios 100% locales. Para adquirir el servicio, comunícate con tu canal local. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería.
Trabajamos con las marcas número uno del mercado, ofreciendo la última tecnología a los mejores precios. Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Abastecemos tanto al sector industrial como al doméstico en toda la región. Dentro de nuestra amplia línea de productos podrás encontrar grupos electrógenos, tractores cortacésped, revestimientos, porcelanatos, azulejos, placas de yeso, materiales para la construcción, la última tecnología en luminaria LED y todo lo que necesitas en nuestro sector ferretería. Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401 480 907 o 480 398. Acércate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini o hacenos tu consulta a info@simoni.com.ar. Electro Integral y Simoni Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Es el amor de mi vida. Que para mí esta es la segunda casa. Es pura tu amor, amigo. Te amo, americano. ¡Peche Polanco! Es la alegría más grande que tuve en mi vida. Este club se hizo de favor. Azul y rojo, mi corazón. El cambio es juntos. Para construir una sociedad un poco más justa, una sociedad un poco más igualitaria, una sociedad un poquito mejor. Y saben que cuentan conmigo siempre. Lorena Ulieldin, diputada de la provincia de Santa Fe. La Nora. Somos una empresa que realiza trabajos de siembra y fertilización neumática, aplicación de fertilizantes sólidos, siembras de pasturas, intersiembras y cultivos de cobertura sobre rastrojos o sobre otro cultivo antes de la cosecha. Cobertura de trabajo de 30 metros, dosis fijas y variables. La Nora. Almirante Brown 445, Carlos Pellegrini. Trabajamos para el campo. Trabajamos para el futuro. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Presta servicios inmobiliarios, de seguros generales y gestoría integral del automotor. Con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Seguros generales, gestoría del automotor, inmobiliaria. San Martín 738, Carlos Pellegrini, teléfono 3401-480060. Hace un tiempo, en aquel primer día de gestión,
junto a un grupo de ciudadanos, cerramos los ojos, aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución. Pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar. Soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad. Fue entonces cuando decidimos querer ser. Fue entonces cuando decidimos creer. Fue entonces cuando decidimos crecer. Y nos imaginamos una puerta a la percepción, un camino a la evolución, un espacio para la creación, un tiempo para la pasión, un lugar para la recreación. Y supimos que podíamos soñar un poco más. Cerramos los ojos y nos pusimos a imaginar. Y así volamos más allá, imaginando lo que viene, pensando en cómo será, porque no nos detenemos, porque siempre vamos por más. Bien, segundo bloque en esta noche de Fanático Noticias, continuamos en el ámbito deportivo. Ahora sí, para escuchar la palabra de uno de los profesores a cargo del gimnasio de San Martín, gimnasio de musculación, de lo que es la parte aeróbica también. Hernán Santo charlaba con nosotros esta semana. La verdad que no solo marcha muy bien y siempre lo hemos destacado, cómo se ha refaccionado, totalmente remodelado este sector en la planta alta que tiene el Rojinegro, no solo para los deportistas de cada una de las disciplinas, sino que también para los socios que en buen número se acercan también, por supuesto, a realizar sus actividades. Nada mejor que escuchar a uno de los que más sabe dentro de este rubro. Hernán Santo charlaba con nosotros, nos decía lo siguiente. El gimnasio fue creciendo, se fueron comprando aparatos nuevos y la idea todavía es seguir comprando. La verdad que justo ahora hicimos un pedido más. Estamos tratando de que, bueno, que tanto los socios como los deportistas tengan un lugar donde ellos puedan entrenar, que son los deportistas, la verdad. Y los socios, más allá del entrenamiento, es un lugar donde se puedan sentir bien. Yo creo que, bueno, que lo viste recién por ahí, se arman grupos también muy divertidos, donde la gente viene no solo a hacer esa actividad, sino que también siento un lugar donde encuentran un grupo nuevo, porque obviamente los grupos de gimnasio son distintos a los grupos comunes, y la verdad que, bueno, nada, eso se nota y se ve que se sienten cómodos por esa situación. Bueno, los días de gimnasio tenemos lunes, miércoles y viernes por la mañana de 6:30 a 9:30 de la mañana. Los jueves está abierto de 8 a 10 de la mañana. En el grupo de la siesta de gimnasio está Eli, la profe Eli, que está de 1 a 3 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Y Eugenia está por el horario de la noche, está lunes, miércoles y jueves de 7 a 10 de la noche. Tenemos también un grupo donde vienen deportistas martes y jueves de 2:30 a 4 de la tarde. Que ahí también está trabajando Eli con un grupo de la escuelita de formación motriz. Por ahí ella te va a saber más decir los horarios. Y también por ahí vienen los de fútbol con todas las categorías. Si no me equivoco, también martes y jueves, arranca desde las 3 de la tarde. Y bueno, nada, tratamos de que el gimnasio esté acorde o nos acomodamos de acuerdo a la cantidad de deportistas que tenemos. Esperamos a todo aquello que se quieren acercar o preguntar, más allá, como te dije recién, de que tengan las ganas de hacer gimnasia o de fortalecer algo o de recuperar alguna situación. Cada uno tiene el objetivo personal, más allá de los deportistas, que por ahí cada entrenador requiere de algo personal, pero si no, así como te dije recién, cada persona viene, trata de pasarla bien, de estar bien y sentirse bien sobre todo.